En esta guía aprenderá a cómo importar las horas a nómina. Bajo la pestaña de nómina, seleccione el menú de asistencia y haga clic en la opción Resumen de tarjetas de registro. El portal presenta las frecuencias de Weekly, Biweekly, Monthly, Bimonthly. Para cada frecuencia, seleccione el periodo y fecha de pago. Haga clic en el icono Payroll Cut Date. Haga clic en la celda 29. Haga clic en el icono Pay Date. Haga clic en la celda 7. Haga clic en la opción Bimonthly. Haga clic en la opción Employee para seleccionar todos los empleados. Haga clic en el botón Import to Payroll. Si todos los registros están correctos, haga clic en el botón Finish. De haber registros olvidados o con errores, el sistema lo indicará en las áreas de Missing Punches, Mismatch Punch Types in Period y Mismatch Departments in Period. Debe corregir estos errores antes de hacer clic en Finish. ¡Felicidades! Ha completado la guía para importar las horas a nómina.